Are you okay? Buenos días amigos y bienvenidos a otro día con nuestra familia. Hola amigos, ¿cómo están? Say that you like apples. Yeah. ¿Quieres una manzana? Yo gusto manzanas. Okay, be quick, cállate. Bueno, amigos, mañana era el día que íbamos a cerrar en la casa. Mañana iba a ser de... No, es que no puedo decir porque están aquí, pero... No entienden. Bueno, mañana íbamos a cerrar en la casa. ¿Qué significa que íbamos a pues hacer todo el movimiento y todo el pedo? Tenemos un problemón. Ahora resulta que parte de nosotros por cagarla. Sí, ¿verdad? Yo les digo. Sí, yo sí sé explicar. Nada más nos falta papelería. Papelería. Sí, ya. Por falta de nosotros. No, es que sí, no, te voy a decir. No tuvimos la culpa porque no la agarramos en tiempo. No, aparte de eso, todo. Espérate. No es por tiempo ni nada, sino que Sí, no lo hicimos a tiempo. No. Nos esperamos al último minuto. A esa casa nosotros nos dijeron que iba a estar lista para diciembre. Nosotros dijimos eso en este video, en los videos de España. En todos los videos de Axi. Uh-huh. ¿Sí les dijimos? Uh-huh. Sí, bueno, para diciembre iba a estar lista. Pero pues cada semana que pasaba, o días que pasaban, teníamos una sorpresa nueva. ¡Ah! Que se movió para noviembre. Antes de Thanksgiving. Ah, que mediación de noviembre ahora. Principios de noviembre. Y nosotros de mensas. Oh, qué bueno. No, está bien. Pero resultó mal porque la papelería, ¿no? Si ustedes no saben, tienen que tener muchas cosas listas antes de agarrar una casa. Y no sé, creo que muchas de las cosas. Bueno, no sé, han cambiado porque hay muchas cosas que me pidieron esta vez que la primera vez no me habían pedido. Pero ya teníamos todo listo, nada más que faltaba una cosa más y por eso tuvieron que mover el día y nos dieron tiempo para tener todo listo. Ahora supuestamente iba a estar lista para el 27, que es mañana. Mañana. Para el 27 de octubre. Desde diciembre se fue hasta octubre. Uh-huh. Rápido, o sea, todo fue de bolón. Eso es raro, ¿no? Porque el fin de semana que la pusieron de venta, fuimos y... Decía diciembre, mediados de diciembre. ¿Qué decía diciembre? Y ya te la querían dar así de rápido. No sé, pero decía mediados de diciembre. Y dije yo, pues a toda madre, ¿verdad? Tenemos tiempo para... Despacito. Ustedes vieron que dimos hasta nuestros 30 días aquí, todo ese pedo. Y porque dijimos, no, porque no, o sea, nos estaban diciendo que era más temprano nosotros. Hijo de su, pues hay que aprovechar a que más temprano, mejor para nosotros y ya todo. Ya habíamos empacado eso porque, bueno, no hemos empacado muchas cosas, nada más eso, nuestros zapatos, ¿qué más? Tiramos varias cositas. Es que no usamos todos los días. Sí. Pero resultó mal, amigos, resultó mal porque... Estaba falta papelería a tener todo. Pero lo bueno es que nos están dando tiempo y están diciendo, oh, ok, bueno, vamos a mover el día. Pero es que sí, ellos también lo hicieron todo bien rápido, nada más para ya desquitarse de ellos casa. Por deshacerse de la casa y nosotros de para, o sea, oh, qué bueno, nos vamos a mover más temprano. Pero no, o sea, es que tienes que tener tiempo para la papelería y todo eso Sí, no tenemos todo, ya casi todo, ¿verdad? Tenemos casi todo, pero ya falta... todo, nada más es una cosa. Sí, faltan varias cosillas, una cosa, no sé qué, pero ya está todo, pues ya está todo. Uh-huh. Y pues no, como les digo, mañana era la fecha de íbamos a cerrar y íbamos a hacer todo, ya por fin el movimiento y todo, pero no, pero se va a retrasar, nos dieron... tiempo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Nos dieron tiempo, dijeron, no, pues agarren toda la papelería que, o sea, que nos está lo que nos está pidiendo el banco, el aquel, y después de ahí ya. Pero estamos esperando a un papelillo, amigos, ojalá y no se tarde mucho ese papel, porque estaban diciendo que se tardan de 7, 9, 10, no sé qué, algo así. Pero ojalá y no se tarde ese papelito, y todo esté bien, y gracias que nos dieron tiempo también, ¿verdad, babe?
dio la señora. Es que todos habló están trabajando y todo. Juntos. Todos nos están ayudando por... Pues porque quieren el dinero. Sí, bueno, todos están moviéndose por el dinero, yo entiendo. Billete, papá, todos están moviendo, nada más que hay unas varias cositas que pues se tarda para, me imagino, para conseguir. Y pues ahí donde, como les digo, ahí fue donde la regamos, que dijimos todo que sí y al último teníamos semanitas para agarrar todo el papeleo y no era imposible hacer eso. Why is he crying? Es que no le salió bien el monster. Why are you crying? Porque ahora tiene una mano más grande que la otra. Ayúdale. Let me see. If you have seen a monster yet. Hey, you smell like popo. You popo. You smell like popo. Caminé y olió bien. Dije yo, soy yo. Estoy hablando y huele a caca. No, es Ali. Wait, I'm gonna change your diaper. Wait. Sí, amigos. Déjame irme para acá. Pues es eso, amigos, que... Estoy bien decepcionado, me siento... Dice Leslie, cálmate, hombre, no seas tan así, que me desespero y todo. Pero es que no, hombre, amigos, es que... Yo ya tenía planeado ya mañana y moverme y todo, sorprenderlo a los niños y todo. Y me siento bien así, que ojalá y tenga suficiente tiempo para agarrar todo el papeleo, porque te dan cierto tiempo después de que te den una fecha de cerrar, que fue iba a ser mañana. Te dan solamente cierto tiempo y nosotros pues nos faltan los papelillos esos que lleguen a ellos y todo eso y que tengan todo en orden, y no quiero que me cancelen nada de ese pedo ni nada, pero gracias a Dios tenemos una realtor que sí nos está ayudando bastante y dijo que les va, o sea, que se apuren a agarrar todo ese papeleo y todo. Ya la casa no está en la market, ya la quitaron. Le estaba diciendo ahorita a Leslie eso, que la miraba cada rato en línea y ahí está. Todavía no dice que por qué, que ya está vendida y todo. Y sí te dije, ¿verdad, babe? ¿Qué? Que quitaron la casa, ¿verdad? ¿Qué? Quitaron la casa de línea, ya no está en línea. O sea, que para que miren que sí nos estábamos moviendo rápido también nosotros, ¿verdad? O sea, también ellos, o sea, pum, la quitaron y todo. Ya no está en línea y ay, no, ya no sé ni qué más decir, babe. Estoy bien desesperado. Ay, no, it's gonna be okay. La vamos a tener, espérate. Es que yo quería pedir allá dulces allá, babe. Y ahora ya no, nos la iban a dar el mañana. Uh-huh. Halloween, que es el domingo, ¿verdad? Uh-huh. Halloween quería yo estar allá arreglando todo y dando dulces y todo el pedo. Y hasta no les miento, compramos una bolsa. ¿Dónde está la bolsa, ve? ¿O aquí, no? Sí. Miren, compramos una bolsa de dulces para dar allá en la comunidad. De 375, dije yo, vamos a comprar una bolsa por mientras y cuando ya nos movamos allá, compramos más bolsas porque hay un chingo de niños. Estaba todo listo, como les digo, todo. Yeah, Halloween. Compramos las decoraciones para ponerlas afuera de la casa. Las estas, no muchas decoraciones, no son muchas, sino sabíamos que no íbamos a tener mucho tiempo y compramos estos monitos que se prenden de aquí. No sé si se los enseñamos o no, pero how do you turn them on, babe? Está, mire. Estos monitos para que no se mirara muy pelón en la casa y todo y estábamos ya listos. ¿Se turned it on? Yeah, there. Oh, what happened? No, mami. Bueno, pero a ver qué pasa, amigos. Los planes se retrasaron y sí, amigos, a ver qué pasa. Tenemos que avisar aquí en los apartamentos que si nos dan un poquito más de tiempo. Y ojalá, y Diosito, ojalá, voy a rezar un chingo y todo salga bien. Pues sí, amigos, a nada, no, pues no queda nada más que esperar y que todo salga bien, amigos.